lo vimos salir de una manera muy abrupta del tribunal. No escuchó cuando se terminaba todavía la sentencia. ¿Cuál es su interpretación luego de lo que el segundo tribunal colegiado ha decidido en el caso de Emily? Aquí sabemos que los jueces hace tiempo que están, lo dominan los políticos. Y aquí este caso de Marlin no me cojo a mí de sorpresa porque sabemos a quién está Marlin avasada. Porque cuando yo fui donde el procurador y mi procurador me dijo que Miguel Vargas le había entregado todo lo que está en Marlin. Donde yo sabía que Miguel Vargas ha ido a la casa de Marlin. Donde sabemos las especulaciones que hay de Marlin y él. Y de quién la han estado ayudando porque no podía llegar lejos sola, así como está. Por la situación de que esto ha sido algo agravante. Y donde ningún fiscal, ningún juez, ningún procurador, ni ningún legislador de esos corruptos que hicieron la ley, pueden venir a decirme a mí que Marlin no es culpable y que merece 5 años de prisión. Esto es lo que da una indignidad en el pueblo. Y a veces las autoridades dominicanas hacen tantas cosas que uno le va pidiendo poco a poco la confianza. Y es donde el criterio moral se pierde. Porque tú no tienes en qué confiar. Tú tratas de buscar y ver siempre de poner a alguien cuando llegan los tiempos de voto, cuando llegan los tiempos de una elección, de querer poner a alguien, pero ese alguien cuando llega ahí se olvida de que el pobre lo eligió y que merece respeto. Pero aquí veamos que las autoridades no tienen respeto. Quiero preguntar, ¿considera que esto que ocurrió es solo responsabilidad de los jueces o de alguna manera falló en su trabajo el equipo de abogados y los fiscales? No, los abogados hicieron su trabajo. Los abogados llevaron todo y los jueces no leyeron toda la prueba donde me condenaron. Marlin encontró el cadáver desde un principio y todo el mundo quiso saber que Marlon no era capaz de hacer cosas solo. Y sabemos que hay ahí también. Y sabemos que Cheo, que no se ha dicho nunca, porque yo lo dije al fiscal, al Ministerio Público cuando esto empezó, donde empezó el plan de la muerte de mi hija fue donde Liberata, de ahí pasó donde Cheo, pero a Cheo no lo acusan porque Cheo es un abogado, y donde sabemos que Cheo en la oficina de Cheo C19, yo tengo un testigo, lo que pasa es que ese señor me dijo que no podía ser testigo, pero yo vamos a ver lo que vamos a hacer porque esto no se queda ahí. ¿Vas a apelar esta sentencia? Claro, porque yo voy a luchar por mi hija hasta la muerte. Al final, ha sido un día difícil. ¿Cómo lo concluyes? Yo me he quedado sin aire, me he quedado sin una motivación. Porque hay que ser un héroe, hay que ser alguien grande en el mundo. Para uno no aceptar la vagamundería que hay en nuestro país, donde tú miras lo que tú miras y que uno se dé cuenta que la vida de un ser humano no vale nada, porque hay alguien que está encima, que se puede hacer que la ley se cumpla y a dejar que paguen los culpables y no de querer sacar los culpables y condenar a los inocentes. Yo creo que no es justo de que en nuestro país hayan llegado, que los políticos sean los que tengan que poner los jueces, que los políticos tengan que tener su perro ahí, para cuando no le convenga a alguien que esté preso, ellos mandarle a soltar. Por último, Genaro, teníamos pautada que esta entrevista fuera en vivo, ahora está pregrabada momentos antes de la transmisión, porque me dijiste, te sentías inseguro y has sido perseguido en los últimos días. ¿Qué es lo que está pasando? Me han perseguido, y mira cómo son las cosas. Las autoridades de República Dominicana hoy sabían el veredicto que tenían esos jueces, de allá arriba. ¿De dónde vienen tantos guardias? De allá de la capital. Porque el gobierno dominicano sabe lo que hay. Aquí todo el mundo sabe lo que iba a pasar. De que yo he visto a esos policías, yo estaba preparado. No para que la soltaran, pero estaba preparado por lo menos para 10 años. Pero nos dimos cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque una mala decisión, tú tienes que protegerte donde tú sabes que tú nomás tienes que decir lo que te llevaron. Un juez no puede decirme a mí
que Marilyn no es culpable donde ellos no la investigaron, donde se le llevó una investigación del Ministerio Público por la ley, por la línea, donde tenía que ser, y se llevaron los testigos. Entonces los testigos no valen. Lo que ella hizo no vale. Donde ella, si hablando a mí de justicia de España, porque a mí hablan a mí de la justicia de los Estados Unidos, donde mataron a este muchachito que fueron entre 6, y habían, son 16 los que pertenecían a la banda, y hasta los que no estaban están presos, y hasta el que estaba en el colmado, pues no defenderlo, también está preso. Entonces, aquí en este caso participaron mucho, ¿y por qué no están presos? ¿Por qué vienen a difundirme a mí una ley para soltarlo a ellos? Entonces no una ley para hundirlo a ellos. Ahí se sabe la impunidad y la mano poderosa que he metido aquí en este caso. Pero a ellos no les importa eso. A ellos no les importa que el pobre se lo lleve y quien lo trajo. Porque ellos lo que están viviendo ellos. Y no les importa quién muera ni quién no muera. Porque no, ellos creen que nunca van a morir. No creen que tienen familia. No creen la adversidad que hacen cuando toman este caso. Lo que ellos pierden, ellos no lo saben.